¿Qué pasa, Percebes? Bueno, pues os voy a enseñar hoy cómo hago una papilla alta en betacarotenos, para discos, guppies y peces así que tengan color. Pues los colis al alia y ahora mismo, yo qué sé, sifos, platis, lo que queráis. Os voy a decir los ingredientes que uso. ¿Vale? Pues a ver, mira, aquí por ejemplo, manzana de la roja, una manzana cortada en cachitos. Bueno, esta es la jarra donde voy a ir haciendo. Una zanahoria así un poco grande, la verdad que sería algo así. Un poco maja, pelada y troceada. Vale. 16 mejillones cocidos y crudo. Y bueno, estos eran congelados, los he descongelado. Espinaca. Espinaca más o menos no sé cuánto había, porque como la compro congelada también, no sé muy bien lo que habría. Vale, unos 40 guisantes. Agua del acuario. A ver, ¿qué más? Pimentón del dulce. Esto es para potenciar los colores. Bueno, pimentón, el pimiento rojo y la zanahoria y la manzana es para potenciar. Luego, un calabacín pequeño troceado. Medio pimiento rojo dulce también troceado. Calabaza. Dos ajos picados y pimiento verde picado. Me faltaría de echar merluza, gambas. Y corazón de vaca, que no tengo, así que de momento lo voy a hacer tal cual. Vale. Lo primero que he hecho son los guisantes. He hecho los guisantes. He hecho un poquito de agua. Es mejor ir a poquitos el agua. Vale, y voy a apartarme un poco para batirlo, porque esto hará ruido. Todavía estaban un poco congelados los guisantes. He hecho primero los guisantes porque es lo más complicado de triturar la cáscara. O sea, hasta que hagáis un caldito, que quede caldo, todavía me ha quedado un cacho grande, pero luego ya se irá triturando bien. Vale, esto lo voy a dejar aquí. Ahí va. Aquí lo apoyo aquí para que no manche mucho. Vale, ¿qué más voy a echar? Voy a echar ahora el ajo. El ajo y le voy a pegar otra pasada también. El ajo tiene que ser ajo fresco, ¿eh? No vale ajo del que se vende en bote, porque ese ajo ya está como deshidratado y ha perdido lo que es el aceite esencial del ajo, así que lo mejor es que el ajo fresco picado. Vamos a hacer ruido. Estaba buscando en internet, debe de haber una planta que se llama Nunca Muere o algo así, que debe de tener bastante índice de betacarotenos, pero es como una especie de raíz, una planta extraña, no la he encontrado en ningún sitio, supongo que la venderán en herboristerías. Bueno, voy a empezar a echar ya así mezclado un poco de todo. Voy a echar unos mejillones, le podéis echar artemia si tenéis también, o alguna vitamina. Vale, un poco de manzana.
Supongo que me llegará la jarra, si no, igual lo tengo que hacer en dos veces. Vale, espinaca. Ahí. Echarla para allá abajo. Y un poquito vamos a empezar a echar de aquí. Pimiento rojo. Calabacín. Calabaza. Y pimiento verde. Creo que he preparado demasiado producto, pero bueno, ya lo haré en dos veces. De momento voy a hacer este. Yo os voy a explicar cómo lo congelo yo. A ver. Hay que echar un poquito más de agua. El agua es mejor ir echándola a pocos, ¿eh? Para que quede pastosa la papilla. Ahí va la cosa, ahí va la cosa. Ya empieza a tener una consistencia bastante buena. La verdad que el color y todo eso es un poco asquerosillo. Pero bueno, si se hunde bastante bien la batidora sin darle meneos, pues eso, ya podéis perdonar, pero este va a ser un vídeo muy, muy, muy ruidoso. A ver, le dejo esto aquí. Ya manché un poco, me cago en la mar. Bueno, pues voy a echar el resto. Echa la manzana. Lo que queda de zanahoria. A ver. Esto. Yo creo que me he pasado, ¿eh? Bueno, luego esto bajará. La calabaza, pimiento verde. Ahí.
fregadera, una espinaca. Pues eso, lo que os digo, hay mucha gente eso, que le echa merluza, le echa corazón de vaca, le echa, lo diré, le echa kiwi. Hay gente que le echa kiwi, pero yo no sé, el kiwi como me parece muy ácido, no me ha dado por echarlo nunca, pero ya tendré que probar. Vale, y el pimentón. Pimentón para esta cantidad. Pimentón dulce, no lo del picante. Vale, pues esto sería una cucharada rasa, más o menos. Y le voy a echar media cucharada más. O sea, media, una cucharada más, perdón. Me está quedando poco, lo voy a tener que comprar. Vamos, hombre. Joder, pues sí que queda poquito, sí. Tengo más, ¿eh? Tengo más, pero es de diferente marca. De momento estoy usando este, que es de la marca Ducros. Que les gusta bastante. Y la verdad que para los guppies va muy bien, ¿eh? Les pone los colores muy, muy, muy bonitos. Vale. Ahora viene lo jodido. Ahora ya verás tú. Necesito esto. Tenía que haber echado el pimentón antes. Soy un poco canelo, porque ahora si meto la batidora... Ahí va, ahí está. Vale. A ver, me vengo para aquí. Tenéis que fijar bien que no se os quede ningún cacho grande, que esto sea muy, muy, muy pequeño. Thank you.
Bueno, pues esta vez le he echado más agua de la que debería. O sea, porque yo la suelo hacer que cuando saco la batidora me sale mucha mucha papilla con la batidora. Y ahora me sale poca. Eso significa, pues eso, que he echado bastante agua. Ya veis que he echado muy 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 poca agua. Los propios alimentos ya tienen, ya sueltan su agua, ya lo van dejando ellos bien. Le voy a pegar otra pasadita. Bueno, pues yo creo que ahí valdría. Vamos a quitar esto. Quitar lo que haya quedado por aquí dentro. Aprovechar todo lo posible. Ahí está. Y esto a la fregadera para limpiarlo luego. Bueno, tiene buena pinta esto. A ver, si hay un apocalipsis nuclear o algo, yo creo que esto es un alimento cojonudo, ¿eh? Bueno, pues ahora os voy a explicar cómo lo preparo yo. A ver, lo podéis hacer como tengo, que está preparada ya. Lo podéis meter en cubiteras si tenéis que alimentar muchos peces, si tenéis que un acuario comunitario, que es acuario muy grande, peces grandes, lo metéis así en cubitera para tener unos cubitos bastante, bastante hermosos. Pero como esta va a ser exclusiva para guppies, lo vamos a hacer de otra forma. Cogéis una bandeja de plástico, tiene un poquito de agua, la voy a secar, y film de este transparente. Y vamos a hacer lo siguiente. Cogéis así, forráis la bandeja un poco por debajo, así le metéis aquí por un lateral. Y vamos a coger un cuchillo, este mismo. Vamos, esto no corta ahora. Bueno, lo cortáis con tijeras, con cuchillo, con la mano, como estoy haciendo yo, como queráis. Lo tensáis así, bien tenso, así que quede forrado esto ahí, pum, y vale, y vais echando. No echéis mucha, ¿eh? Esto es ir probando ahora. Supongo que habrá gente que esto le dará mucho asco. Parece caquita de perro ahí cuando tienen problemas de las tripas. Y vale. Así que esté bien forrada la bandeja. Vale. Cogéis una cuchara. Estoy manchando un montón de cucharas. Esta no. Y lo vais extendiendo por el plástico. Queda así bastante cubierto, que no haya huecos. Son recetas aquí del amigo Alejandro desde Bilbao. Esto es cocina de la buena. Así aprendió Arguiñano a hacer sus recetas. Me llamó un día y me dijo: oye, chaval, a ver, ¿cómo haces tú? Bueno, pues esto vas dejando así, estirándolo bien. Ahí. Un fundamento, familia. Vamos a ver. Vale. Igual tengo que echar un poco más, pero muy poco, ¿eh? ¿Veis? Me llega para hacer dos rondas de esto. Un poquito aquí. Esto lo podéis hacer con una espátula, con una lengua, de esas que hay de teflón, pues con mil cosas. Yo, porque lo primero que he pillado. Vale. Que quede uniforme, ¿eh? Que quede la misma altura en casi todo, en casi toda la bandeja. Vale, a ver,
Por aquí he hecho de más. Lo estiramos por esta esquina así un poquito. Que quede guay. Pum, 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 pum. Vale. Que quede ahí, espera. Por aquí. Ahí, así. Quede un poquito mejor, ahí estirado. Joder, es que como se queda pegada. Así. Vale. Ahora lo que hacemos, volvemos a coger el plástico. Estiramos otro cacho largo. Este. A ver si soy capaz de ponerlo sin liarla, que ahora es lo importante. Por ahí y por ahí. Vale, lo recogemos aquí debajo como antes. Y esta vez, a ver si puedo cortarlo bien. Es que como tengo la cámara aquí con el trípode. Ahí, ahí lo he cortado perfecto, ahora sí. Vale. Y lo ponemos por aquí debajo. Y ahora, pegarlo. Pegar el plástico de arriba con el de abajo. Que se quede todo pegado. Ahí. O sea, es como hacerle un sobre, no un sobre, más o menos. Pues sí, como hacer un sobre. Vale, intentáis ahí sí que no quede un poco burbujas, las empujáis así. Vale, y a esto lo podéis dejar tal cual, lo metéis al congelador, tal cual está. Y luego cuando vayáis a darles de comer a los peces, solo tenéis que levantar una capa del plástico y coger un cachito. Como si fuesen en escama, son gordas. Al hacerlo... Joder, ya mancha. Bueno, esto luego lo limpio. Como lo he hecho así bastante gordito, según la cantidad de peces que tengáis y todo eso, pues tendréis que darle, pues eso vais controlando vosotros, un cachito. Si me habría quedado más espesa la papilla, casi casi no se disuelve en el agua, se queda flotando y ellos van comiendo. Pero esta, como le he echado más agua de lo que le suelo echar, porque no lo tengo controlada la cantidad, no es algo exacto, lo más seguro es que se disuelva bastante rápido, pero bueno. Y luego podéis hacer también... Cogéis con la parte de atrás de un cuchillo y si queréis lo podéis hacer ya en bloques directamente. O sea, presionáis así un poquitín hacia abajo. Así. A ver, que quede ahí. Que necesitaría este palito. A ver, con el palito. Así. Porque esto hacéis como ladrillos. A ver si tengo otro palo. Voy a buscar a ver si tengo alguna cosa así. Esto es muy grande. A ver. Bueno, no sé si tengo nada por ahí. Sí, con un palillo chino. Un palillo chino igual sí tengo. Pues no, va a ser que no. Bueno, pero pilláis la idea, ¿no? O sea, lo que hacéis es, le dais forma así. Le vais dando así también. Para que hagáis las escamas. Para que se quede como... Así, se quede en bloques. Ahí, ahora me está saliendo bien. Así, bueno, ya el tamaño que queráis vosotros, ¿eh? Yo no lo suelo hacer esto, yo lo suelo hacer entera la plancha y luego ya voy cortando lo que necesito. Mira, hacéis así. Ahí. Podéis hacerlas más pequeñas, más grandes, pues como queráis. Así, ¿veis? Tiki, tiki. Ahí veis, y hacéis las estas más pequeñas. Así. Y esto nada, lo que os digo, lo metéis directamente al congelador, que se congele, y luego vais usando lo que necesitéis. Ya os pondré abajo en la descripción los alimentos que he usado. Y nada, pues es que lo de siempre, chicos, no hay más que contar, que ahora me pondré a hacer esta segunda parte. Me ha quedado mucha agua ahí. Ahí se ve que, que tiene mucho caldo. Esta no me ha salido muy bien. Pero bueno, lo de siempre. Si tenéis alguna duda, me preguntáis por YouTube. Me mandáis un email, lo que necesitéis. En el grupo de Facebook de El Acuario de Agua Fría y Compañía Tropical también os podéis pasar para echar un vistazo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y lo de siempre. Un saludo. Agur.